Y les platico que desde los inicios del cine, México ha dado al mundo algunos de los mejores cinefotógrafos, quienes nos narran a través de la lente, de la imagen, de la lente de una cámara, una historia, o bien nos maravillan con la pupila, con los colores, con las texturas y el claroscuro de las imágenes que se quedan, obviamente, en nuestra memoria visual. Conozcamos la historia de este cinefotógrafo mexicano que es, y lo digo con todo orgullo, un mexicano chingón. Vamos a ver. A los 11 años ya moldeaba figuras de plastilina y las filmaba con una cámara de 8 milímetros que le regaló su papá. Nacido en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1965, Rodrigo Prieto estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su primera incursión en el cine comercial fue en 1996 en la cinta Sobrenatural, del director Daniel Gruener. En el 2002, su trabajo en la cinta Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, fue la que lo dio a conocer en Hollywood. En 2002 se hizo cargo de la fotografía de Frida de la directora Julie Taymor. Colaboró con Iñárritu en tres ocasiones más en las cintas 21 Gramos, Babel y Beautiful. Para el 2006 llegaría su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía con la cinta Secreto en la Montaña de Ang Lee. Ha trabajado también con directores como Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street, Oliver Stone con Alexander y Pedro Almodóvar en Los Abrazos Rotos. Rodrigo Prieto cuenta con 4 premios Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por haber trabajado en la cinta Sobrenatural, Un Embrujo, Amores Perros y Beautiful. Además de obtener varios premios por mejor fotografía en festivales internacionales como el Phoenix Film Critics Society Awards y el Florida Film Critics Circle Awards por la cinta Secreto en la Montaña, San Sebastián International Film Festival por la cinta Un Embrujo, Camera Image por la cinta Amores Perros en 2002 y la cinta Alexander en 2004. Y hace unos días fue nominado por segunda ocasión al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por su colaboración en la cinta El Silencio de Martin Scorsese. Por eso Rodrigo Prieto es un mexicano chingón. A ver, quiero dar... Ay, así, así, ¿supe que hay una anécdota? No sé si fue ese Lubezki que te dijo, hey, habla poco. Sí. Si te lo llevas, habla poco. Sí, 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 es cierto. Toma asiento, muchachos. Qué honor tenerte aquí en San. Quiero empezar con una pregunta, Rodrigo. ¿Qué es para ti un hombre chingón? Porque es esta sección chingón. Se llama Mexicanos Chingones. Pues mira, es una buena pregunta, pero yo creo que es la felicidad lo que importa, ¿no? Y también, ¿qué es la felicidad? Para mí es hacer realmente lo que te gusta y hacerlo con cariño y con amor. Y todos los días escoger hacer el camino con corazón, ¿no? Estoy de acuerdísimo. Eso es chingón. Eso es chingón, claro. Eso es no exitoso, es... eso es felicidad. Su pasión. El tema en esta vida, según yo, es cómo encuentras tu pasión, cómo saber y cómo atinarle a eso que te va a hacer levantarte todos los días con esa pasión con la que tú te levantas. Uh-huh. ¿Cómo encontraste tú tu pasión? Pues fue así como medio casualidades de la vida, pero todo empezó por Casas de los Sustos. A mí me gustaba mucho el terror, era, me daba miedo la oscuridad. Y con mi hermano mayor, Antonio, y otro amigo, Jacobo Fastag, empezamos a hacer Casas de los Sustos. Y entonces descubrimos la animación cuadro por cuadro, con una cámara que tenía mi papá de 8 milímetros. Uh-huh. Y entonces hacíamos unos monstruitos de plastilina y empezamos a fotografiarlos cuadro por cuadro, y luego eso, al proyectarlos, parece que están en movimiento. Cobraron vida esos muñecos que hacíamos. Entonces, al proyectarlos en grande, era una magia, y ahí fue donde... ¿Pero quién te enseñó a hacer eso?
pues lo aprendimos por también el papá de nuestro amigo nos habló de la animación y además veíamos películas de Jasón y los Argonautas, ese tipo de películas que hacía animación justamente, King Kong, era eso, stop motion. En esa época era todo así. Sí, exactamente, no era por computadora, era realmente físicamente mover las cosas. O sea, ahí fue donde creo que me empezó esa pasión. Y aparte increíble, porque en tu casa, no sé, un abuelo político, ¿no? Reconocido, aguerrido, tu papá ingeniero aeronáutico. Sí. O sea, nunca te quisieron llevar por otro camino y tú deseaste en esto. ¿Cómo fue? Pues curiosamente mi papá, ingeniero aeronáutico, cuando quiso estudiar eso, sus papás, mis abuelos, le dijeron, eso de la aviación en México, ¿qué vas a diseñar un avión en México? Se les parecía que no, estudia otra cosa, algo. Y mi papá le gustaban los aviones y dijo, no, eso es lo que quiero estudiar. Entonces cuando yo dije, yo quiero estudiar cine, también entendió que eso era pues, lo que a mí me apasionaba y veía que hacíamos películas todo el tiempo. Y pues entonces no tuve ningún obstáculo por ese motivo. Sí, oye, sí, Rodrigo, sí. Y hablando de cine, para la gente que no entiende, ¿qué es exactamente la fotografía de una película? Gracias por la pregunta, Carlos, porque efectivamente yo mismo no sabía antes de... Yo hacía mis peliculitas en Super 8 y eso, pero no sabía la división entre el director, el fotógrafo, esas cosas. Yo lo hacía todo. Claro. Pero básicamente el director de fotografía maneja las cámaras. Generalmente en el cine se maneja una cámara, a veces dos quizá. El tipo de lentes que se usa de óptica y principalmente la iluminación. Que la gente cuando mira una película no se da cuenta que hay un trabajo muy cuidadoso de iluminación. Y la importancia de eso es la atmósfera que se crea. O sea, en una película tú estás como la música, digamos, claro, creando sensaciones, enfatizando cosas. Entonces tú cuando miras una película no estás, usaron un do aquí y tal nota. De la misma manera que no estás mirando, puso un Fresnel que ya esa sombra, ¿no? Pero esa es justamente la intención, crear estas emociones a través de la luz y del manejo de cámara. Que eso es la película en sí, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te adaptas, Rodrigo, a los diferentes directores? ¿Y a qué voy con esto? Porque una cosa es el ojo que tú tienes y otra cosa es lo que tu director quiere contar a través de tu lente. Sí. ¿Cómo te adaptas a la ideología de Martin Scorsese? ¿Cómo te adaptas a la ideología de cualquier otro director? Iñárritu, por ejemplo, desde Amores Perros. Sí. O a cualquier otro de los directores con los que te ha tocado trabajar, el mismo Almodóvar. ¿Qué te dicen? A ver, Rodrigo, quiero más o menos lo que hiciste en la película pasada o lo que yo quiero es esto y que me fotografías aquí cerca y tú le dices, no, es que a mí no me gusta de cerca. Exacto. ¿Qué sucede con cada director? Pues mira, Mauricio, creo que lo primero es escuchar y entonces yo hago eso con mucho cuidado. Es como realmente al conocer un director es como de verdad prestar atención en qué es lo que está dentro de ellos, ¿no? Que principalmente emocionalmente, qué los personajes, qué significa para ellos. Y de ahí empiezo como tratar de traducir eso a imágenes. Y entonces lo que hago es que le presento a los directores una serie de referencias visuales, generalmente fotografías, fotos fijas, de texturas, luz, composición, y así empieza un lenguaje visual. Y entonces ya me dirán, no, yo no me imaginaba esa escena roja como en esta imagen que me presentas, yo me la imaginaba azul, por dar un ejemplo. Y así empieza ese diálogo. Pero claro, yo trato de fotografiar las películas y plasmar la visión del director y dentro de eso traer una propuesta mía, ¿no? Entonces claro, no es de que, no, pero estás mal, sino a ver, ¿por qué quieres verlo tú cerquita? ¿Por qué no? ¿Qué opinarías de la sensación que nos daría un plano abierto? Y así es. Esa ahora, yo tengo una pregunta. Que como en este momento... Yo. Miss, me toca. Vamos a alzar la mano. Ok, toca a mí. Ya, estamos perdiendo tiempo. A ver, ya cuando llegas a las grandes ligas como en las que estás, ya fuiste premiado con los Arieles, has sido nominado al Oscar 2 veces, ahorita tu película de Silence que está siendo un exitazo, todo esto. Yo me imagino que llega un momento en que tú te pones en tal plataforma que dices, es que no quiero trabajar con este director. ¿Quién busca a quién? ¿Este fotógrafo chingón a este director chingón o este director chingón a este fotógrafo chingón? O sea, ya cuando estás ahí, que si yo fuera la directora, yo quisiera que tú, con tu visión, fotografiaras todo el tema que yo estoy creando. Pero en estos momentos, ya acá en las grandes ligas, Hollywood y todo, ¿cómo se hace este rompecabezas de talentos? Pues mira, cuando te reúnes con ellos, te empiezas a preguntar, ¿quién es más chingón? A ver. No, a ver, ¿quién tiene el ego más grande, tú o yo? Exacto. No,
Pues mira, son muchos factores, pero lo primero es la química que sientes. Entonces siempre hay una reunión donde no es que ya te ofrezcan vas a hacer esta película, sino es conozcámonos. Y en esa reunión es un ir y venir de personalidades, ¿no? Cómo te sientes con esa persona. Y claro, hablas un poco del proyecto y cómo te lo imaginas y tal. Y, o sea, el director obviamente es el que te contrata, pero tú también puedes decir, pues no me interesa. No me late, y lo bueno es que por lo menos en Hollywood, en Estados Unidos, todo se maneja a través de agentes. O sea, tú conoces en persona al director y si no te late, no le tienes... Si sabes qué, no me late. Claro. No, o sea, vas con tu agente y le dices, pues... Claro. Prefiero no. Y toca el trabajo sucio. Exacto, y no hay problema, nadie se lo toma personal. ¿Y en qué te fijas para aceptar un proyecto? Pues... No levantaste la mano. Ah, sí, es cierto. No, la traes la tía. Ah, okay. ¿En qué te fijas para...? Pues mira, Carlos. Son muchas cosas. Lo primero es el guión. Tiene que ser una historia que me llegue a mí también. A pesar de que, claro, yo no estoy dirigiendo los actores y todo eso, pero... Como es tanto trabajo una película, claro, dejas tu corazón ahí, realmente, en cada un pedacito de tu corazón, uh-huh, en cada proyecto. Entonces, para mí es importante que lo que se dice en una película, el tema, me interese. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, el director. Y lo tercero, dónde se va a hacer y cuándo, para también ver cómo lo puedo organizar con mi familia, claro, que eso, claro, es también es importante. Claro. Sí. Ahora sí. A ver. Hace rato hablabas de los colores, cuando hablabas de la fotografía, hablabas de los colores. Yo me acuerdo perfectamente en Frida, cómo metías colores brillantes, metías texturas y todos estos temas que representan muchísimo a nuestro México. Eres un mexicano chingón, ¿no? Entonces yo supongo que ves a México de muchos colores, o veías a México de muchos colores. Hoy, ¿cómo vives México? ¿A colores, en blanco y negro? ¿Cómo lo ves el día de hoy? Perdón, la tenía que hacer. No, muy buena, a colores. O sea, realmente el color para mí es un tema importantísimo. Desde chico me ha fascinado, incluso en la escuela, en la preparatoria, hice un ensayo acerca de la psicología del color. Yo sin saber que me iba a dedicar a la fotografía de cine, pero siempre me interesó cómo te afecta un color u otro, ¿no? Incluso Pedro Almodóvar, me acuerdo cuando me entrevisté con él para Los Abrazos Rotos, me dijo... creo que tú puedes hacer esta película porque como mexicano no vas a tener pudor acerca del color. Y a él le encanta. Le encanta el color vivo. Y yo dije, bueno, eso es un poco cliché, pero okay, lo voy a tomar. Y y sí, efectivamente, tenemos una cultura llena de color y creo que eso es parte de lo que pues sale en tu trabajo, ¿no? Porque pues como mexicano sí tienes esa visión. Yo sí veo a México en Technicolor. O sea, sí lo veo con un color intenso y hermoso. Hoy en día. La verdad que sí, o sea, hay oscuridad, pero en la oscuridad hay luz, y yo creo que hay que enfocarnos en esa luz. Bravo, qué bonita respuesta. Un claro oscuro que tiene que existir, siempre hay yin yang, ¿no? Bueno, pero esa luz, o sea, yo lo veo en los mexicanos, ¿no? O sea, somos un pueblo hermosísimo, de verdad, y en eso hay que enfocarnos. Hay que rescatar la luz. Es un hombre visual, ¿verdad? Obviamente. Sí. ¿No? Sí. ¿Y a qué voy con esto? ¿No te da mucho gusto y orgullo de repente ver una nominación a los demás, aunque no sea necesariamente la tuya, pero sabes que finalmente la película está vista a través de tus ojos? Todo mundo que está viendo la película y dice el gran director, los grandes actores, y a lo mejor el fotógrafo no estuvo nominado en ese momento, aún Ariel o cualquier otro premio, pero sabes que detrás de toda esa imagen la gente se dio cuenta de la dirección, de la fotografía, etcétera, a través de tu mirada. ¿Qué sucede en este orgullo compartido con todos tus compañeros? Sí. Oye, ¿sí levantó la mano, Mauricio? No. Creo que sí, yo siempre estoy así. Sí, estamos siendo muy ordenados y nunca lo somos. Luego me toca a mí. Bueno, perfecto. Córrele. Exacto. No, sí es cierto. A mí me pasa que, o me ha pasado, que hay gente que de pronto llega y me dice, oye, la película no me gustó, pero tu fotografía genial. Yo digo, eso no es mi objetivo. O sea, en realidad no es un halago para mí, porque entonces hay algo que no funcionó en la película en general. Yo hago fotografía para la película, no para mostrar mi rollo y que puedo iluminar X o Y, ¿no? Entonces, para mí, cuando una película funciona, yo me siento muy orgulloso. Es el caso de muchas, pero se me ocurre Argo, por ejemplo, que tuvo muchas nominaciones, ganó mejor película, y a mí no me nominaron. Sí. Y digo, no importa, porque significa que mi fotografía funcionó. Exacto. Fuiste parte de todo. Totalmente. Exacto. Y los planos los diseñamos juntos, Ben Affleck y yo. O sea, realmente esa película, y cuando ganó mejor película, es como, venga, o sea, realmente estuve tan orgulloso. Tranquilo, me toca. Oye, no, espérame. Dime, cuéntanos cómo fue esta invitación de Martin Scorsese, ahora que ya
estamos a punto de verte ganar este triunfo. Porque para nosotros, ¿sabes qué? Sí. Por si no te dan esa figurita dorada, nosotros te vamos a dar otra. Entonces ya eres un ganador. Sí, sí, sí. Dinos, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue que te invitó a participar en su película? ¿Cómo estuvo? Sí, fue de un momento para otro, de esas cosas que ocurren en la vida. Yo no me imaginaba. Estaba yo en Los Ángeles y recibí una llamada a mi agente y me dijo, Martin Scorsese te quiere conocer. Y yo, ¿A qué hora? ¿Dónde? Tal cual. Y yo iba a hacer un viaje el día siguiente. Y entonces, pues fue de que pues tienes que entonces irte hoy en la noche. Y eso hice, tomé un vuelo de esos de nocturnos, llegué en la mañana, fui a un hotel a bañarme y fui a su casa. A la junta, ajá. Sí, era él y yo en la sala de su casa y realmente fue muy generoso. O sea, yo temía que igual y hablara a 1,000 por hora y yo no lo entendiera, pero... O sea, me trató como muy, muy amable. Obviamente había visto tus películas. Sí, de hecho es muy curioso porque la que mencionó, él ve todas las películas, todas. Sí. Todo el tiempo está mirando cine, todo. Incluso rodando en el set, en su tráiler tiene un monitor que está, películas están andando todo el tiempo, siempre. De verdad. Sí, es un adicto al cine. Él vio una película que se llama Lost Caution, Deseo Precaución, creo que se llama. Una película china que hice con Ang Lee. Que efectivamente casi nadie ha visto, pero es realmente muy bueno. Un hitazo en Asia. Está en chino, está en mandarín. Okay. Y es una película que a mí me gusta mucho también y el trabajo fotográfico también me gusta. Esa es la que él vio y que dijo, me interesa este fotógrafo. Y sin embargo no tiene nada que ver con El Lobo de Wall Street. O sea, es una película Es un peliculón, ¿eh? Es bueno, también. Ya sabía que eras mexicano, obviamente. Sí, claro, sí. Arriba México. Venga, arriba México. Y ya, la última pregunta que te quiero hacer. En esta película, okay. Silence, que es maravillosa, Liam Neeson, que por cierto me gusta mucho, la verdad no le digas, pero sí me gusta mucho. es perseguido y torturado y renuncia a su fe. Uh-huh. ¿En algún momento de tu vida has renunciado a tu fe? No literalmente renunciado, porque eso es muy o la potente, has perdido, ¿no? Sí, la como que quién sabe dónde. Te has despistado. Sí, 100%, y de eso trata la película, y por eso a mí me interesaba también hacer este proyecto. El mismo Scorsese, es como estas preguntas de ¿qué significa la fe? ¿No? Y es la religión, la fe es la religión, o es algo interior, y creo que la película habla de eso. Y bueno, hablando de Liam Neeson, él hay momentos de donde, bueno, hay un momento que creo que no importa que lo diga, que lo pusimos de cabeza literalmente en un hoyo y lo hizo. Realmente él lo hizo, estuvo varios minutos de cabeza colgado y, uh-huh. O sea, mi respeto, es el cuate de super verdad. Pro. Sí, impresionante. Es impresionante este actor, yo lo admiro mucho, la verdad. Sí, yo también. Lo admiro mucho. Yo no sé, Rodrigo, si vayas a tener ese premio en tus manos, pero mira, desde la producción de Sale el Sol, queremos entregarte este reconocimiento que para nosotros es sumamente importante, porque grandes mexicanos chingones, mexicanos como tú, que ponen su nombre y el nombre de nuestro país en el lugar más importante, cada uno en su ámbito, queremos hacerte este gran reconocimiento a tu trayectoria, a tu manera de ver la vida y a tu manera de ver este mundo y este México a través del Technicolor, como bien lo dices. Este es para ti, mexicano. Ay, Mauricio, muchas gracias. Chingón, de parte de la producción de Sale el Sol. Un orgullo y un honor, en verdad, que estés representando ese ojo clínico y ese ojo mexicano a través del mundo y a través del color. Qué bonito, muchas gracias. Quiero agradecer a los miembros de la academia. No, de verdad. Cortito el speech. Pero está ensayando, porque te vamos a volver a hablar ahí. Productora Mónica Alcaraz, Andrés. Yo te voy diciendo, okay, ¿no? Como en la puntada. Exacto, no, claro que sí. ¿A quién habría que agradecer si te entregan ese Oscar? Si ese Oscar está en tus manos a partir de Silence. Pues yo creo primero a mi esposa Mónica. Mónica Chiapa, que ella desde antes de la escuela de cine éramos novios, entonces ya ha visto todo el proceso. ¿En el CCC? Entonces sería compartir, sí, antes del CCC nos conocimos. Entonces compartirlo con ella, con mis hijas, María Fernanda y Jimena, y luego compartirlo con mi crew, con mis eléctricos, mi gente que de cámara. Que son parte de... Sí, ellos muy importante. Merecen también parte de esto. ¿Una película de fe, agradecerías a Dios ahí arriba o no? Al universo. Al universo. Sí, y sí, a Dios, claro, ¿por qué no? Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Prieto, señores. Aquí en Sale el Sol, un orgullo, un placer tenerte. Muchísimas gracias por haberte dado este momento. ¡Arriba, Rodrigo! ¡Eh!